Está don Pedro comiendo porque luego pregunta, ¿qué está comiendo don Pedro? Está comiéndose una carne con chile colorado. Pero bien sabrosa, con... parece carne de tamales. Esto es con lo que hacen los tamales, ¿verdad? Sí, podría hacerse, por eso te dije. Sí, es ajá. Cierto. Se puede hacer así para los tamales. ¿Se acuerda de los tamales de mi mamá? Pues si nadie se los hace no como se, yo, no ¿quién se los ha hecho? ¿Quién se los ha hecho? Nadie. Ok. Ni se los harán. 42 años. Aprendí cuando estaba embarazada de Lupe. Imagínate cuántos años tengo haciendo tamales. ¿Y cómo cuando fuiste para San Agustín no sabías hacer nada? Ah, porque estaba chamaca, estaba joven. Tú tampoco sabías hacer nada. ¡Nada! No. Nada. Exacto, de veras. Entonces, quería darle las gracias a una señora de Pueblo Yaqui, a la maestra María del Carmen Cañedo. Hablando de Pueblo Yaqui, yo le quiero mandar saludos a doña Chayito Valdés, la comisaria de ahí de Pueblo Yaqui, Sonora. Y me mandó esta cadenita, ¿qué es lo que tiene? El árbol de la vida, no, ¿verdad? Algo, pero está muy bonita y no había tenido chance de darle las gracias. Está muy linda. Creo ¿usted que... la conocía cuando vivía allá en el Yaqui? No, aquí la vine a conocer, en la iglesia. ¿Esa y no ese... es la cadenita de Carmen que se perdió? Es la de Carmelita que se me perdió la cadenita. No, ya me la mandó, miren. Está muy bonita, gracias Carmelita, que Dios te bendiga y te dé más. Te siga prosperando en todo lo que haces. Ya sé que andas de viaje, me dijeron que te vas en el camión y quisiera hasta irme con ustedes un día. ¿A dónde? Pero son dos semanas. Ya, al casino. No son casinos. Yo también pensé. Ella se va al casino. No, ella vive en Pueblo Yaqui. Cuando nadie la quiere llevar. Ella vive en Pueblo Yaqui. Y si te vas en el camión te dan $60 para que gastes. ¿Usted cómo sabe, Dar? Pues es la publicidad que hace. No, si vas mañana, agarra el jueves. El jueves, si vas, me saca, van a dar una de esas arroceras, me la traes porque yo no puedo ir. Sí, Chuy. Si vas. Pues aquí estás tragándote el arroz. ¿Qué tiene? ¿Que me traigas en qué poner sí, el arroz? Sí, haga el favor. Daddy. Yo no puedo ir porque yo, sí, sé, ¿cómo les digo? Que vaya y le diga ahí al casino que... ¿Que su mujer? No, la a, reina, a ti. El amor de su vida. La que te den a ti, me la das. Oh. ¿A quién se la vas a dar? ¿A la gorda? La gorda no te da de comer. Pues la altota, pues no está, estaba ancha nomás así y alta, hombre. No sé cómo se llama, por eso le digo la gorda. I'm sorry. Pero flaca no estaba. Pero flaca no estaba. Tú tienes la culpa, Eduardo. Y él iba cargando la bolsa. ¿Por qué? ¿Te la caliento? Que te la caliente alguien más. Échale vaporcito en la boca así y se calienta. No, si quieres, dame las tortillas para calentártela más. Ahora en la mañana amanecimos mi hija y yo platicando porque platicamos, ¿eh? No nomás nos peleamos. No nomás nos peleamos mi Rosy y yo. No. Mi hija. Ya no nos peleamos. ¿Sabes qué estaba diciendo la gente? Oh, no. Que la Rosy no es tu hija. Que le hagas, que le hagas el ADN. Que por cuando yo te dije, ¿y los otros son tuyos? Oh. Ah, porque. ¿Qué interés tienen en sus privacy, Stan? Ya. Yeah. Elías. Ya. Yeah. En el privacy de mi papá. Eso es en contra tuya. No, pues sí. Es en contra tuya porque si me estás echando tanto pleito, es por eso que ella te echa pleito a ti. No, porque usted dijo que no le funcionaba andar. Sí. No, ayer en el hospital me dijeron que nunca iba a tener. Y dice, yo quiero conocer a esa señora, venga a verme, venga no a medirme. ¿Funcionaba qué? ¿Ya se ha de haber muerto la vieja? Que no le funcionaba el privacy, solo uno no le funcionaba. La campanita. No, es que nomás me dejaron un huevo. Uno acá queriendo ser educado. Yeah. Elías dice privacy. Entonces dijo una señora, ay, sí, es cierto, mi hermano también le pasó lo mismo, ya no pudo tener hijos. Pues lo siento que tu hermano no haya tenido, pero este sí pudo. Quíteme. Y allá anda, que tiene otro acá y que tiene otro allá y que quién sabe qué. ¿Qué tal si en lugar de quitarle uno le pusieron uno extra y ya trae tres? A lo mejor, ya. Yeah. Sí, algo se puso. Si este mujerón con este cerebro salió de uno, ¿te imaginas? Imagínate. ¿Te imaginas de dos? Si fueran dos? Soy suya, Dari. Ahí la puedes poner, usted, Pedro. Usted corrija esta situación. Pedro. Sí, mija, tú eres mía.
ya ven, que me lo quiten. Preocúpense por su padre. Déjenme preocuparse por el mío, que yo no tengo dudas. No, y dice Rosy, pues que me devuelvan todos los años pues que me mantuvo. Sí, lo mantenido, lo abrazado, lo querido, pues ya, ¿cómo me lo van a quitar? Y luego la herencia, imagínense cómo van a sufrir cuando yo tenga herencia tanta gente, pobrecitos. Sí, pues dicen que por eso estás trabajando con tu papá, por la herencia. ¿Tú qué vas a escoger de la herencia, mija? ¿Yo puedo escoger? Sí, a ver qué quisieras. No les voy a decir, porque luego van a agarrar ideas los demás. Que se vengan a trabajar a Cintas y que agarren ideas. Sí. Pero Juan dijo que él iba a tener el estudio de Culiacán, ya me dio idea, ya lo cambiamos a nombre de Casey, no se preocupen. ¿La Casey también va metida ahí? Sí, los tres, Casey, Elías y Samantha. Sí. ¡Wow! Esta va ganando por todos, ya, para que vean que es inteligente. Sí. Mi niña ni sabe, yo solo lamento, pues, para ellos trabajamos. Sí, quiero mandar un saludo a la peluquería que está ahí en la Atlantic y Campton. Es una traila. ¿El pelote se llama? ¿Eh? El pelotes. ¿El pelotes como el muelotas? No, no, es una barbershop que está ahí en una, ¿cómo se llaman? En un motorhome. Ahí si se quiere pelar, hacer cortar el pelo, están los 7 días de la semana y miren. ¿Lo rasuran, papi? Sí, bien. ¿Y se le acerca mucho aquí a la boca la señora? No señora, son dos señores que están ahí. Oh, es uno de Guatemala y uno de... ¿Son de esos que cortan el cabello bichis solo con su mandil? ¡No! ¿Eduardo, no, de dónde? No. ¿De dónde ve? Son peluqueros. ¿De dónde saca eso, Eduardo? ¿Qué lado de TikTok es Eduardo? Que tienen la necesidad y no tienen para poner un establecimiento, una peluquería y comprar un motorhome. Y ahí los tienen. Pues es buena idea. Y ahorita fui y es que yo no puedo encontrar... David, las navajas que te dije ya no hay de esas. Hay puras chafas, las que vende Amazon. Pues ya son chafas esas, ya no sirven. Ya no hay Gillette. Entonces fui y ese me regaló un rastrillo de los de él. Uy, con navajitas chiquitas así. Me la regaló ahorita. Así que por eso, mi gente, cuando se quieren hacer pelo, vayan por favor ahí. Atlantic y Campton, en la ciudad de Campton. ¿Y las quieres para rasurarte tú o para rasurar a alguien? Ma, no conteste, por favor, apa. Tengo miedo de escuchar la respuesta. ¿Qué tal si dicen que sí? Si usted se rapa, ¿le vuelve a crecer, don Pedro? Se rapa. O sea, ¿por qué se va a rapar? ¿Va a perder una apuesta? Sí, pierde una apuesta, ¿vale? ¿Qué va a perder Messi?